quitémosles sus manchas o rayas, su pelo largo o corto. Ignoremos las diferencias de tamaño, desde 2 kilos hasta más de 200 kilos. Y un felino es un gato, es un gato. Pocos dueños de mascotas saben que la mayoría de los comportamientos de sus gatos caseros tienen un paralelo en algún sitio de la naturaleza. El gato es una encantadora combinación de belleza y utilidad. Sus movimientos sinuosos deleitan a los ojos. Los gatos deben algo de su flexibilidad a sus articulaciones del hombro, que están tan bien construidas que pueden mover las patas delanteras libremente en cualquier dirección. Casi no tienen clavícula y una excepcionalmente flexible espina dorsal. Siempre inestables y graciosos, los gatos son prodigio de fuerza y equilibrio. Todos los gatos anuncian su territorio, rociando señales de olor acre. Las marcas de arañazos son señales visuales y pueden también llevar una esencia de las glándulas en las garras. Las glándulas en la cara y la cola dejan olores en casa como en la naturaleza. Algunas veces dejan más de una señal. Las peleas territoriales pueden ser mortales entre animales con dientes afilados y garras. Así que la mayoría de las disputas son arregladas con posturas corporales y falsas intimidaciones. Los saludos amistosos son generalmente más efímeros y sutiles, un toque de nariz o el roce del cuerpo. Exactamente por qué los gatos ronronean continúa siendo un misterio. Sabemos que tanto el ronroneo como el masajeo con las garras aparecen primero en la infancia para estimular el flujo de la leche de la madre. Por ser cazadores, los gatos deben conservar energía cada vez que sea posible. Dormitan cerca de 2/3 partes del tiempo, pero siempre permanecen alerta a los sonidos. Evidente en inglés, la palabra catnap, sueñecito. En la ovulación de todos los felinos, la liberación de un óvulo no ocurre hasta que el apareo lo desencadena. Después de 2 a 4 meses de gestación, dependiendo de las especies, nacen de 1 a 8 vástagos. Gatitos y cachorros son indefensos al nacer. Al principio no pueden ver ni oír. Sus vidas son guiadas inicialmente por el tacto y el olfato. Sorprendentemente, cada uno tiene preferencia por un pezón en particular que localiza por el olfato. En la naturaleza, este comportamiento eficiente libera a la madre para que ésta reanude la cacería más pronto. Excelentes madres protectoras, los felinos rápido darán sus vástagos si sospechan de algún peligro. Para enseñar a sus jóvenes cómo cazar y matar, muchas madres felinas llevan al refugio presas vivas para practicar. Estos caracals, apodados linces del desierto, parecen juguetones o crueles, pero están solo aprendiendo.
Golpeando la presa, la aturden, pero los cachorros son demasiado inexpertos para propinarle el mordisco fatal. Las madres felinas mantienen sus vástagos fastidiosamente limpios. La tranquilizadora sensación de la lengua rozando la piel es duplicada cada vez que el hombre acaricia al gato. De esta forma se crea un vínculo y los gatos vienen a recordarnos como madres sustitutas un papel que desempeñamos a lo largo de sus vidas. En la naturaleza, mientras los jóvenes felinos juegan, perfeccionan sus técnicas depredadoras esenciales para su supervivencia como adultos. Si el gato doméstico practica similarmente el acecho y la cacería, es asunto para debatir. Muchos expertos creen que ese juego existe por sí mismo, simplemente porque es divertido. Con gatos caseros, muchos propietarios son testigos de un fenómeno llamado afectuosamente las locuras vespertinas, cuando los instintos reprimidos de cazar explotan frenéticamente. Provocado por los movimientos de la presa, aún el gato mejor alimentado puede cazar, si se le da la oportunidad. Pero el empalme entre matarla y comérsela tiene que ser aprendido. Un gato inexperto puede atacar con precisión, pero puede no reconocer su víctima como alimento. Cazadores que se mantienen en sigilo, los gatos están siempre alerta de señales que puedan significar comida o peligro. Aunque el olfato no es su sentido principal, ningún olor se les escapa. Usan el olfato para encontrar los límites territoriales de otros gatos o para saber si otros gatos han estado en su territorio. Para acumular información sobre las parejas potenciales, los felinos usan un segundo sistema olfativo en el paladar, inhalando el olor en el aire mientras rizan el labio superior, produciendo una vistosa mueca.